Y sí, realmente como siempre lo hemos dicho, lo que es la dirección de salud con dirección de deporte, más el apoyo de la secretaría, tratamos de trabajar coordinadamente en lo que es la parte sanitaria y algo muy importante que vamos a realizar el día de mañana en el Parque de la Vida a partir de las 19 horas, vamos a estar realizando todo lo que es el día de nutrición y también todo lo que es el cáncer de mama. Vamos a estar con médicos y también con las nutricionistas y en la parte de deporte va a estar la dirección de deporte con toda la gente que trabaja en deporte porque queremos hacer un poco de conciencia lo que es el cáncer de mama, de hablar un poco del cáncer de mama y también de hablar de la parte nutricional que es tan, tan importante. Y también comentarles que tenemos todas las posibilidades de que nuevamente pueda venir el camión sanitario de Córdoba, de Petroleros, si el clima, digamos, la parte climática nos ayuda para que el camión sanitario se encuentre acá en la ciudad de Villa Dolores. La idea es acercarnos al vecino y dar cuenta de lo que es la prevención para la promoción de la salud. Como se conmemora el Día Mundial sobre el Cáncer de Mama y el Día Mundial de la Alimentación, el día 15 el Día Mundial, el día 19 el Día Mundial sobre Cáncer de Mama, vamos a estar acercándonos a los vecinos con una instancia de promoción sobre la prevención de esta instancia, ¿no? La idea sería realizar exámenes ginecológicos, exámenes mamarios, van a estar las ginecólogas y médicas generalistas. También va a haber un aspecto nutricional donde todas nuestras nutricionistas van a estar abocadas al diagnóstico antropométrico y a charlas sobre la buena alimentación y la posibilidad de contar también con el ecógrafo para cualquier examen de mama que requiera una ecografía se realice en el momento, ¿no? Tenemos el apoyo, como siempre, de la Dirección de Deportes para dar una actividad deportiva y con esto tener más atracción a nuestras mujeres para que se lleguen, se acerquen, se saquen las dudas. La idea, más allá del examen, más allá de la ecografía o de la visita con la nutricionista, es para tratar de despejar dudas que puede tener cualquier vecino con esto, sobre estos temas y dar cuenta de que esta acción se hace todos los días, ¿no? Esto, más allá de que haya días especiales durante el año, son acciones que se vienen realizando todos los días en nuestros centros de atención para que el vecino tenga, digamos, la conciencia de que cuidarse a sí mismo es lo mejor que para su salud, ¿no? Más allá de la instancia climatológica que puede jugarnos una mala pasada, está todo programado para que empiece a partir de las 7 de la tarde, culminando 10, 10 y media de la noche, con una serie de actividades, como bien decíamos recién, que va a estar coordinada a través de la Secretaría con la Dirección de Salud y la Dirección de Deportes de la Municipalidad, ¿no? Es muy importante porque, bueno, más allá de que esto de alguna manera anticipa lo que va a ser el Día de la Madre con estas acciones dirigidas particularmente a la prevención del cáncer de mama, bueno, de la Dirección de Deporte, por supuesto, siempre con las puertas abiertas para ejecutar estos trabajos en conjunto. En esta oportunidad se va a congregar a gran parte de las mujeres que hoy en día están realizando distintas actividades que dependen de la Dirección de Deportes, justamente en el Parque La Vida, en donde, bueno, más de 200 mujeres tenemos la suerte que estén haciendo gimnasia aeróbica o caminatas. Y creo que en esto también de la prevención lleva bastantes aspectos. Sabemos que el movimiento, la actividad física también es un elemento fundamental para la conservación de la salud. Así que siempre bueno que estas propuestas y estos direccionamientos en cuanto al lineamiento de salud son más que importantes, ¿no? Más que todo, como decimos, para las mujeres, ¿no? Una forma de prevenir todas estas enfermedades de cáncer de mama es realizando actividad física. Es una buena forma de prevenir, ya que tenemos buen ánimo cuando realizamos todas estas actividades físicas, llámese clase de gimnasia aeróbica, llámese caminata o deporte recreativo, que también estamos realizando en el Parque de la Vida. Y bueno, lo que quiero es más que todo invitar a todas las mujeres que se lleguen, que se acerquen, que más allá de que van a estar los consultorios, que va a haber charlas, va a haber una clase de baile, de juegos, entonces van a interactuar consultorio, actividad física de una forma divertida, ¿eh? Y bueno, invitarla para que todas vengan, niños, jóvenes, adultos, todas las mujeres que quieran venir a participar de esta jornada. Y quien no quiere puede ser un puntapié para comenzar a realizar una actividad física. Y como dije al principio, realizar actividad física es prevenir muchas cosas.
concientizar, prevenir. Así que los esperamos a todos, esperamos también a ustedes, a la prensa, para que sean menos transmisores de estas actividades. Así que estamos con todas las expectativas, con toda la energía puesta en esto y para un bienestar físico, psíquico y social de todas las mujeres de todas las zonas. Sabemos que esto va a ser muy lindo y va a ser una reunión entre amigos, digamos, y que se van a hacer muchos estudios, y eso es lo que creemos, que la gente de Villa Dolores se quede tranquila y que vamos a seguir trabajando todas las direcciones, todas las secretarías, en pos de la ciudadanía de Villa Dolores como lo venimos realizando. ¿Cuándo se confirmaría lo del camión sanitario? El camión sanitario, y se está confirmando en estos momentos, de lo que ellos me están diciendo, de que todo va a coordinarse, de que esté bueno el clima, que esté bien, para que el camión salga de Córdoba, porque me dijeron que ayer hubo una tormenta muy grande en la ciudad Córdoba capital, con mucha piedra, y que se vieron anegados muchos lugares, y el camión para sacarlo de allá es complicado. Entonces ellos están esperando y van a ver el día de mañana. Si el camión sanitario por algún problema no puede salir o no puede llegar, recordar también que tenemos lo de Brochero, y es una complicación grande que están empezando a tener. Pero bueno, la idea nuestra es de que ellos nos han dicho que estando todo normal van a estar acá con nosotros acompañándonos a partir de las 19 horas.